Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejiendo con Lulú. Yo soy Lulú. Aquí les estoy compartiendo este nuevo proyecto de flores tejido en dos agujas. Algo que yo no he visto en el canal, solamente he visto flores en crochet, de las cuales también quedan hermosas. Pero miren estas, realmente no le tiene nada que pedir a las que se han tejido en crochet. Así que es un tutorial muy fácil. Yo las estoy realizando con estambre de lana. Este estambre de lana realicé la flor y con estambre de algodón es con el que estuve realizando las hojas. Usé mis agujas número 2. Con estas son las que estuve trabajando el proyecto. Entonces, como ves, muy fácil y muy adecuado ahora a la época que viene de Pascua, con el que podemos hacer decoraciones, regalar, vender o lo que tú quieras. Yo aquí las he puesto con un pequeño moñito para decoración, pero realmente tú las puedes ya poner en un arreglo o como a ti quieras. El detalle de esta flor se las estuve yo tejiendo en diferentes medidas. Para el tutorial las estuve tejiendo con 20 puntos, de las cuales hice 2. ¿Por qué? Porque al hacer la muestra, esta la tejí con 15 puntos y esta la tejí con 30. Como ves, hay una gran diferencia entre ellas. Y con 15 puntos la flor sentí yo que me quedó muy poquito el tamaño de lo que yo quería de la flor. Con 30 creo que me quedó demasiado grande y noté que con 20 era la medida perfecta. Es por eso que yo les recomiendo que si van a usar palillos de estos que miden como 30 centímetros, alguna flor de 20 puntos está bien. Pero también puedes hacerla de 15 o puedes hacerla de 30, como a ti te convenga. Lo mismo pasó con las hojas. A las hojas, a esta yo le puse 14 puntos para que quedara la hojita más grande, puesto para el tamaño de la flor. Para esta flor que tiene más poquitos puntos, le estuvimos tejiendo 8 puntos y hasta 10 puntos y 12 puntos a la otra para que vieras la diferencia de tamaños de cada una. Al final la hoja tú decides el tamaño que sea. Yo pienso que 14 puntos es el tamaño ideal, más grande que puedes hacer. Ya de 16 la verdad se vería muy grande, porque la flor de la lavanda no es muy grande, de hecho es una flor muy pequeña. Y eso es todo para los detalles. Estoy usando de estos palitos que se usan como para hacer brochetas de madera, así que tú los puedes hacer con material que tú quieras. Yo te recomiendo ese de papel, ese de brochetas, porque en la cocina lo tenemos. Usamos pistola con silicón caliente, usé tijeras, el número de agujas ya te digo. Y pues entonces eso es todo, vámonos para el tutorial. Bueno, pues vamos a comenzar usando el color del estambre que estoy usando para la flor. En este caso es una lanita de grosor medio, que es ideal para hacer manualidades. Es acrílico y nos ayuda bastante para poder realizar este proyecto. Voy a estar usando las agujas del número 2 y sobre ellas voy a usar nada más una para montar el equivalente a 20 puntos en una sola aguja. Ustedes al inicio del video se le están dando los detalles de qué tan grande puedes usar tu material para hacer este flores. Independientemente del que tú elijas, tómalos con una sola aguja y toma 20. Aquí llevo 2, 4, 6, 8, 9. Termino de hacer los otros poquitos que me falta y te digo que sigue a continuación. Aquí ya tengo tejidos mis 20 puntos ya montados para empezar a trabajar con este proyecto. Voy a girar mi aguja y voy a utilizar la otra aguja para empezar a montar los puntos. Hemos montado 20 puntos y los vamos a duplicar haciendo aumentos en cada uno de ellos de esta manera. Voy a dejar pasar sin tejer este primer punto. Luego voy a hacer una lazada y voy a tejer el siguiente punto de revés. Hago una lazada y hago el siguiente punto de revés. Lazada y punto de revés. Lazada y punto de revés. Lazada y punto de revés. Vamos a estar tejiendo esta secuencia de aumentos entre puntos, metiendo una lazada en cada punto y el siguiente punto que tienes en la aguja lo vamos a tejer de revés. Haz todos estos puntos y regresamos
para ver qué es lo que sigue para este proyecto. Pues así queda terminada, como quien dice, la primera vuelta después de haber montado los puntos, viene siendo la segunda en general. Y aquí ya con la lazada hemos tenido 40 puntos ya puestos en la aguja. Ahora por el lado derecho vamos a empezar a tejer todos los puntos de esta manera. Vamos a empezar nuevamente dejando el punto de orilla así, pasándolo sin tejer, y nos encontramos con esta lazada que hicimos. Vamos a tomar un punto derecho, pero no así, no metiéndolo el gancho normal, sino que lo vas a meter por atrás de la lazada y vas a sacar el derecho de esta forma, como de una forma volteada. Luego te vas a encontrar con este derecho también lo pasas sin tejer. Nada más vamos a estar tejiendo las lazadas en punto derecho, pero pasando el gancho por la parte de atrás de la lazada y sacando el punto derecho. El derecho lo pasas sin tejer, pasando la hebra por la parte de atrás y sigues tejiendo el punto siguiente en derecho. El siguiente sin tejer, el siguiente punto en derecho. El siguiente punto sin tejer, dejando la hebra por la parte de atrás y pasando el punto derecho de la lazada. De esa manera estás tomando la lazada en punto derecho y no te está quedando agujero aquí. Todo depende de cómo vayamos a hacer la manera de la lazada, es como nos forma. Si lo hacemos de esta manera, nos quedaría como un punto calado y no estamos queriendo eso. Queremos nada más sacar el punto derecho, por eso es que lo estamos sacando por la parte de atrás. Entonces terminamos esta vuelta repitiendo esta secuencia. Nada más tejiendo donde se hizo la lazada y donde te encuentras el derecho, lo pasas sin tejer. El último punto lo he tejido en revés de esta vuelta y así es como nos quedó. Ahora vamos a girar nuestra aguja nuevamente para irnos por la vuelta de atrás y entonces vamos a tejer la vuelta que viene de regreso, que viene en puntos de revés. Vamos a dejar nuevamente el primer punto sin tejer y vamos a tomar cada uno de los puntos que hemos tejido de esta vuelta. Aquí ya vamos a tejerlos todos general en punto de revés. Bueno, en la cuarta y última vuelta de este proyecto voy a tomar estos dos puntos juntos como que si voy a cerrarlos. Simplemente los tomo juntos, pasando la aguja por estos dos primeros, deslizando la aguja y sacando estos dos puntos juntos, quedándome una sola punto en mi aguja. Ahora lo que voy a hacer aquí es que lo voy a pasar nuevamente al siguiente punto y lo vuelvo a sacar. Pero lo que voy a hacer aquí es que aquí en el segundo punto que acabo de sacar voy a hacer una extensión de puntos como tipo cadena, sacando mi aguja 5 veces en el gancho. Miren, aquí acabo de sacar una, les voy a mostrar cómo se hace. Simplemente lo hago como que si lo voy a sacar en punto derecho y esta aguja no la voy a mover de posición. La que voy a mover de posición es la aguja que tengo en mi mano izquierda. Vuelvo a meterla en el punto y la vuelvo a sacar. Ahí ya llevaría 3, meto, saco. Y son 4. Meto, saco y aquí completo 5.
Ahora tomo esta hebrita que está aquí en este punto que nos quedó cuando empezamos a iniciar, lo pongo aquí y esta misma punto que me quedó en la aguja los tomo juntos y los vuelvo a sacar juntos. Ahora estos dos los vuelvo a tomar así como que los voy cerrando y los vuelvo a sacar juntos y repito el proceso. Así me va a quedar. En este punto vuelvo a repetir 5 puntos derechos hacia arriba, formando como un tipo cadena extensiva. 1, 2, 3, 4 y este último 5. Aquí me quedo. Tomo esta hebrita, esta que queda aquí, que viene quedando como la cadenita, la tomo junta y las dos las traspaso a la aguja. Luego tomo estos dos puntos juntos, estos que acabo de traspasar, y los saco juntos para cerrar el punto. Este punto que acabo de sacar lo vuelvo a poner aquí para volverlos a sacar juntos como unión y vuelvo a repetir nuevamente el proceso de sacar las derechos, 5 derechos. Es 1, es 2, es 3, es 4. Y es 5. Como punto, punto. Cierro. Lo pongo nuevamente en la aguja. Tomo dos puntos juntos nuevamente como para cerrar. Y vuelvo a repetir todo el proceso de esta línea hasta llegar y terminar todos los puntos. Esto me debe de quedar así. Te va a quedar como una especie de olán al acabar de hacer todos los puntos. Entonces termino yo de hacer este último para también tomarlo en cuenta y poder empezar a formar ya lo que va a ser la flor. Bueno, para empezar a hacer la hoja de de esta flor, también voy a estar usando este tipo de algodón. Puedo usar también lana. La única razón por la que no usé el algodón para hacer las flores es porque no tenía el tono y yo lo que quería era que me diera el tono de la lavanda, que es este color lila. He formado el equivalente a 3 florecitas, así que para el ejemplo está bien. Entonces, para esto voy a tomar lana, también tiene el mismo grosor del estambre, simplemente la textura pues es diferente, pero para el proyecto que voy a hacer están más que suficientes. Nuevamente solamente voy a tomar una aguja y voy a meter dentro de ella 10 cadenas nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se ve cuando vamos a voltear la vuelta para empezar a hacer ya la primera vuelta después de montar los puntos. Se ve que quedó el nudito como que quedó la vuelta en punto de revés. Pues entonces vamos a tejer todos los puntos en revés. Aquí sí vamos a tejer todos los puntos, no vamos a dejar ninguno sin tejer. Bueno, así quedó terminada ya esta primera vuelta de los puntos ya tejidos en vuelta de revés. Vamos a voltear nuestra aguja y pues todos los puntos ahora nos quedan por derecho. Los vamos a tejer también en derecho.
ya llevamos dos vueltas. Regresamos nuevamente con punto de revés. Y volvemos a repetir nuevamente, regresándonos en derecho y nuevamente en revés. En total así de vueltas van a ser 1, 2, 3, vamos a llevar 4 de regreso y 5 con la de 5, vamos a poner una de derecho y una de revés nuevamente. Bueno, hasta aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Vamos a hacer esta última vuelta ya, cerrando todos los puntos en punto en derecho. Lo que significa que voy a tomar mis dos primeros puntos y al igual los voy a tomar, los voy a deslizar y tomo dos puntos juntos. Regreso este punto nuevamente a la aguja izquierda y vuelvo a hacer lo mismo. Tomo dos puntos, los deslizo y los saco en punto en derecho. Igual, así todo, repito, hasta sacar todos los puntos. Cerramos. Otra vez, como igual, una punto en derecho, sacando dos puntos, así, uno nada más. Cortas la hebra, jalas y estiras para tensión. Entonces así has formado una de las hojitas. Las hojas no tienen que quedar tan grandes. Yo la hice de 10 cadenas. Tú las quieres hacer un poquito más grandes, aumenta a 12 si quieres, 12 a lo más, 14, pero yo las voy a dejar en 10. A mí se me hace como que así está bien. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue. Vamos a retirar ya las agujas, ya no las vamos a necesitar. Vamos nada más a quedarnos con el palito a necesitar para el proyecto. Vas a tomar de estas que ya tejimos, al final te deben de quedar así, y vamos a usar la pistola de silicón que ya tenemos que tener previamente calientes. Vamos a agarrar el palito de aquí de donde está el piquito, vamos a ponerle poquito silicón en la punta. Y vamos a agarrar el tejido de donde no tienen las hebras. Es decir, esta las voy a dejar por la parte de abajo. Y el punto del derecho lo voy a meter por dentro para que se vea el punto de revés por fuera. Este es el revés. Este es el derecho. Entonces, aquí ya me quedó la primera punta. Voy a seguir poniendo silicón. Una rayita nada más. Lo que vamos a ir girando el tejido así tupidito, uno tras otro. Por eso les digo que pongan primero de poquito, porque como va a ir girando no sabemos cuánto es lo que va a llenar, y aparte ya va quedando pegado. Aquí se nota que no pegó, vamos a ponerle un poquito más. Y aquí quedó ya lo que viene siendo la flor del pompón. Ahora, estas hebras largas las vas a cortar, pero no tan, no al ras, sino dejándole un poquito. Ahí está, algo así. Y lo mismo a la hoja. Vas a cortarle también dejándole un poquito de largo. Algo así, escasos 2 centímetros a lo mucho. Y miren bien lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí silicón. Y vamos a pegar estas hebras que quedaron de lo que vamos a hacer la lavanda. Vamos a tomar esta hebra de color verde que hemos tejido la hoja. Y lo vamos a dar dos enredaditas para que quede sostenido junto con el silicón que hemos puesto. Ahora, esta hoja tiene que ir pegada a lo que es la lavanda. Lo voy a tomar así, fíjense bien. Voy a poner un pequeño toque de silicona aquí
lo que no es casi nada, nada más para poder doblar la hojita y que ya le dé la forma de hoja, fíjense. No fue nada complicado tejerla, ni tampoco nada complicado armarla. Ahora, aquí con estas dos hebritas, la voy a meter por abajo de la hebra de silicón. También le voy a poner un pequeño peguete aquí para que la sostenga. Pero fíjense bien, el revés tiene que quedar por fuera. Y entonces ya lo único que vamos a hacer es enredar todo el palito de esta hebra verde, cubriendo las hebritas que quedaron, poniendo hebrita todo alrededor, nada más así, dándole vueltas, que quede lo más tupido que se pueda. Y eso es todo lo que vas a hacer para tapar, tratar de rellenar lo que es el tallo de la flor. Bueno, así es como se ven ya las flores tejidas, varias flores, miren qué hermosas. La verdad es un proyecto que me está encantando hacer, cómo tejer flores en diferente versión, porque estas yo las he hecho en crochet, pero realmente las que estamos tejiendo en dos agujas no le piden nada a las que son de crochet. Ya tejí los tulipanes, he tejido las lavandas, así que esperen más proyectos de flores en próximos videos. Así que espero que te haya gustado, te haya encantado. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que seas parte de esta comunidad que va creciendo poco a poco, y actives la campanita para que constantemente te estén llegando las notificaciones de lo que estoy subiendo a mi canal. Así que tú y yo tenemos una nueva cita. No se te olvide darme un bonito like, compartir, comentar qué te ha parecido, qué otra flor te gustaría aprender en dos agujas, y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.